Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con la carrera de Juan Ayuso y el equipo Te Ama en el Tour de France 2022. Sí, vamos a continuar después de unos días de descanso tras el Tour de Francia. Hoy cambiamos radicalmente de escenario, no va a haber montaña, va a haber clasicómanos sobre todo. Bueno, paso a agradecer los comentarios del anterior episodio, del episodio número 43. Gracias a Dylan Ruiz, gracias a Alberto Álvarez, como siempre, gracias a Marcos Hernández, gracias a Alberto, a Luis Jiménez, a Alto Tajo, a Kakagaj, a Daniel Martínez y a Héctor de la Rubia. Gracias a todos y vamos allá. Bien, Ayuso, en principio mal de forma no debería estar, pero tampoco va a estar pletórico. Veo que no llevamos a Rui Costa y que no llevamos a McNulty. También Juanpe López parece que está apartado del equipo, pero no, es que coincide. Luego aquí corre, ¿no? Si en el Open Tour. Vale, vamos allá. Es agosto. A ver las etapas que tenemos aquí. Final en Lille, una llegada presumiblemente al sprint. Aquí tenemos etapa de Pavés y aquí también. Las recuerdo así levemente. Etapa de media montaña, que esta Ayuso le va genial. Y luego, ¿esta crono es por equipos o es individual? A ver, la contrarreloj de Bruselas tiene todos los ingredientes para agradar a los velocistas. El escaso desnivel y las largas rectas les permitirán aprovechar al máximo su potencia. Bueno, sea como sea, yo creo que aquí hay que llevar a McNulty. ¿Puedo cambiar el equipo? Quiero cambiarlo. Porque McNulty podría ganar la crono. Entonces, comenzar la carrera. Quiero correrla. Sí, quiero modificar el equipo. Claro, a ver a quién quitamos, ¿no? Pues un poco a quien me dé la gana. A lo mejor Jorgensen o Fraile, que ya han tenido bastante con el Tour de Francia. Vamos a cambiarle por Brandon McNulty. Sí, a ver, y luego Rui Costa, ¿cuánto tiene en crono? Tiene un 70. Vale, bueno, desde luego él entra. Y aquí en crono, 68, 63, Kobe. Bueno, pero Kobe me viene bien. Nada, vamos a ir así mismo. Rui Costa, que descanse. Vale, continuar, reemplazar, continuar. Vale, vamos allá. Bien. Pues, a ver, en principio no me voy a meter en la fuga en este primer día. Puede, ¿por qué no? Ayuso sprintar y ya está. Intentar ganar la etapa al sprint. Va a ser rarísimo. Probablemente, pero no por él, sino porque yo con estos sprinters no he ganado un sprint. Creo que necesito como tener 80 o algo así. En general, bueno, Ayuso tiene un menos uno, McNulty igual, Trentin está pletórico, igual que Fraile, que está bien, Kobe bien, Christoph. Bueno, ¿dejarán a Trentin marcharse a la fuga? ¿Nos servirá de algo? A Kobe mejor, ¿no? Venga, vamos a iniciar con él. Y Ayuso así. Claro, Ayuso en la fuga. Luego nos daría como para ganar la general con la crono y eso. Puede estar gracioso, sí. Voy a intentar meterlo en la fuga, a ver si le dejan ir. Tiene un menos uno y tal. Vale, vamos a reventar con él, Ayuso. Para adelante. A salir a los ataques. Cortina, estás protegiendo a Christoph. Habría que proteger a Trentin también. Lo va a hacer Omar Fraile. A Mateo Trentin. Vale, y yo tengo a Kobe, ¿no? Vale, a Kobe lo tengo por si quiero salir al ataque. Así que vamos a ver. Vale, ahí ha salido Ayuso. Se ha ido con Van Bilsen de Cofidis. Y en principio les dejan ir. No. Así que vamos a cambiar. Ayuso, yo estoy un poco así que no quiero yo machacar el botón, si os fijáis, porque le voy a dar la orden y ya está. Venga, ahí va a salir Kobe. Vale, Kobe sí, Kobe está pletórico y también. Voy a decir pletórico muchas veces, yo espero que no, que ya paro. Sí. Pues se van a la fuga. También Taco Van der Hoorn, un clásico de la serie, ¿verdad? Y va, yo lo dejo por aquí. Ya está Kobe con Urianstad, que es del 1X, Van der Hoorn y Van Bilsen. Ayuso no ha podido ser. Vamos a protegerle con Cortina. Sí, claro, es que Trentin luego con el... Bueno, sí, Trentin puede sprintar mejor que Christoph. Es que Christoph igual gana, ¿no? ¿Con quién sprinto? Nada, sprintaré con Christoph. Entonces vamos a proteger con Cortina a Ayuso. Así, y ya os dejo tranquis, ¿eh? Y Fraile a Christoph. Así, pues venga, corte y nos vemos en el sprint intermedio, donde yo creo que con Ayuso voy a sprintar. Es posible, no sé. Vamos a llegar al sprint intermedio. No voy a sprintar con Ayuso, sí lo voy a hacer con Kobe, porque al fin y al cabo el equipo, si termina arriba en la clasificación, pues más dinero va a ser y más posibilidad de fichajes vamos a tener. Así que quiero romper el control aquí, eso. Un kilómetro y medio, ahí va Van der Hoorn.
Kobe en principio es más rápido que ellos, yo creo, ¿no? Ya a estas alturas ya lo deberíamos saber. A ver, Kobe, venga, va. Ahí, salimos bastante bien, yo creo. Sí, vale. No le cierres, no le cierres. Intenta ganarle en buena lid. Vale. Paso primer por aquí, Ayuso no va a sprintar. Y si os fijáis, Ayuso y McNulty están los dos como líderes de la general. Va a haber ahí pique dentro del equipo, a lo mejor, pues es posible. Bueno, por atrás han... han sprintado también. Y es que con Ayuso no me hace falta aquí... No me hacía falta sprintar porque pa' qué, sprinta Christoph. Me interesa cuando pasa primero por el intermedio, pero si no, no mejora stats, creo. Así que, pues así. Bueno, tenemos la cota de cuarta ahora. Estoy comiendo porque Kobe va bastante tostarrica. Después de la cota tenemos el avituallamiento. Y voy a intentar pasar primero por aquí también. Con Kobe, cómetelo entero. Venga, ya puedes atacar. Este también nos lo vamos a llevar. Este es posiblemente uno de los mejores fichajes que ha hecho el equipo, ¿eh? Kobe, vale, peta y lo que quieras. Da igual, uy, cuidado que viene. Uy, por los pelos. Por poquísimo. Vale, vamos con Ayuso. Por el que dirán, pasamos por aquí y nada, ahora ya hay que darle los geles a todo el mundo. Venga, va. Pues nada, avanzamos 62 kilómetros a meta. Se ha quedado Cortina. Uy, se ha partido el grupo. Cómo me gusta cuando pasa esto. Luego lo que pasa es que no pasa nada, ¿sabes? A ver, nada, ya están juntos. Lo que te digo. Bueno, otra cota que espero que sea para Kobe. Ahí sale Van der Hoorn. Van der Hoorn que nos lo está poniendo difícil. De todas formas, no estoy ganando sobrado ningún sprint. Y espérate tú aquí que no me moje la oreja. Venga, Kobe, venga, le remontas. Vamos, vamos, claro que sí. Sí, 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 y pide relevo ahí Van der Hoorn. Vale, aquí hago el parón del año. Tampoco eches el pie a tierra, pero casi. Voy tostadísimo con Kobe. Pero mira, quedan 50 kilómetros a meta y el tío está ganando todos los sprints. Ya solo aguanta Kobe y Van der Hoorn. El resto van para atrás. Ahí va Taco Van der Hoorn. Uy, ha salido un poco pronto, ¿no? Ha salido bien, pero es que Kobe tiene más aceleración. O como se diga, está clarísimo. Vale, Kobe, 3 puntos para él. Lo que pasa es que luego, claro, en la otra... bueno, en la etapa reina, por así decirlo, esa de media montaña, que hay muchísimo puerto... Ahí quiero ir con Ayuso a reventar la carrera, pero vete tú a saber qué pasa, yo qué sé. ¿Está permitido bajar así, Kobe? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo que le pasó a Cortina es que se cayó. Kobe ya está aquí, vamos a decirle que descanse para el próximo día. Quedan 12 kilómetros a meta. Aguanta sin límite, no aguantes, aguanta suavemente. Voy a sprintar con Ayuso, voy a hacer un treno. Mira, se va a poner esta a tirar al 100. Vale, por ejemplo. Y luego Trentin va a proteger a Christoph. Y Christoph va a proteger a Ayuso. Vale, y Cortina puede descansar. Le vamos a dejar, no, a tirar al 100 también. Y McNulty va a estar aguantando sin límite. Venga, vamos allá. Vale, 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 Ayuso que en principio ahora se maneja, fíjate, se maneja por aquí entre los sprinters y tal, a las mil maravillas. Es un Le petit a la Philippe. Claro que sí, mírale. Va a codazos, tal, con Van Poppel, con gente más grande que él. Da igual, con Arnaud Deli. Pascualón, el otro, Hofstetter, que se las trae. Bueno, 10 kilómetros a meta. Hay que poner a esta gente al 100, al 110% a este ritmo. Vale. Ahí va Sandro Moris. ¿Esto es un ataque? Parece. Mis compañeros, no hay ni uno. O sea, ni viene Christoph a protegerme, ni Trentin lo estará protegiendo. Mira, ahí aparece Trentin, asoma por abajo, por la izquierda. 9 kilómetros. Y a ver, aquí lo suyo con Ayuso sería lanzar un ataque para gastar el un poco, que siempre gasto, yo creo que de más, gel rojo y luego ya sprintar. Pero claro, tienen que venir mis compañeros. No están viniendo, Coge aquí una rueda de shooter. Le hemos quitado el gregario ahí a Gaviria. A Gaviria que podría ser fichaje del Teama. Es del UAE. Cualquiera del UAE se vale. Vale, vale. Cuidado. Cuidado que te envenenas ahí. No vienen. Es impresionante. No sé si dar los geles ya, los azules. Ahí Sagan.
Gaviria, Colbrelli, Valerini. Nadie de mi equipo. No sé si es que hay mucho ritmo y Ayuso va bastante sobrado. O sea, esto antes me costaba trabajo estar aquí, pero ahora ya por lo que veo aguanta bastante bien. Vamos a dar el gel azul a todos. Ayuso, puedes ir comiendo, que queda bastante, pero bueno, come. Venga, Cristo, pasas. Por ahí viene, por ahí viene. Vale, déjate un poco por si acaso. ¿Cuál era además, gel? Es que estaba mirando a mis cosas. Estaba mirando a Trentin y a Christoph, a ver si aparecen. Que es que aparecen, pero se tienen que poner delante mía. Bueno, al menos Christoph parece que lo está haciendo. Vale, 3,9. Aquí la gente comiendo. Damos el gel rojo a quien pueda. Pero Ayuso, no te lo tomes. Eso. Vale, este sí te lo puedes comer. Bien, Trentin. Vale, ahora parece que gasto yo aquí, que pierdo posiciones. No, no gasto nada, que pierdo posiciones. Y no sé si un ataque de... Si un ataque aquí de Mateo Trentin. Ahí, y a ver si le puedo pillar la rueda o algo así. Vale, a Cristóbal lo vamos a perder a lo mejor. Madre mía, Trentin, cómo sale, ¿eh? Yo quería salir así con Ayuso, pero estoy encerrado, no puedo. No puedo pasar, va, venga. Venga, ataca, ataca. Ataca, Juan, vamos. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Vale, hasta ahí, come, 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 come. Come. A Trentin tirando un kilómetro. Por ahí vienen. Vamos, vamos, Ayuso. Ahí pasa Philipsen. Venga, sprinta. Ahora me quedo sin terreno. Me quedo sin terreno, no sin barra. Ah, qué mal lo he hecho. Lo he hecho mal, no he calculado bien las distancias. Esto me tengo que poner en serio con ello, porque ya se puede. Ya se puede hacer. Y con un menos uno, Ayuso, pero puede hacer esto. Puede hacer esto mucho mejor, sí, sí. A lo cancelara, pero bueno. Si no, sprintar con ellos. Igual ganamos. Es que puede pasar. Jo, lo repetiría el sprint. Ay, pues nada, vamos al podio. Y ahora hay que intentar pasar primero por algún tramo de pavés. Para ganar pavés ahí. Ha ganado Arnaud Demar. Kobe, mejor escalador. Arnaud Demar, mejor joven. Y de las dos etapas de pavés, yo creo que había alguna que era más dura que otra. Recuerdo de la temporada pasada, pero ahora no acierto a saber cuál. Bueno, Pogacar, Ayuso no ha cogido ningún punto. Qué mal. Sprint malo, malo ahí, ¿eh? Estamos terceros por equipos, ¿es? No, quintos. Quintos por equipos. Aquí hay mucho pavés. Claro, es el de Roubaix. Esta es la más difícil. Sí, claramente. Bueno, aquí sí que me interesa coger la fuga. Sí, coger la fuga e intentar pasar primero con Ayuso por los lugares, por los tramos. Así que nada, vamos a jugar. Me imagino que voy a jugar esta y otra y montaré el primer vídeo, el episodio 44 con eso, y luego la resolución pues ya en el siguiente. Vale, Ayuso, bien, vale, con un 0, vale, ya tiene 78,9 de media. Me habéis dicho, por cierto, en comentarios me dijisteis que lo veíais yendo al Mundial, Ayuso. Yo no tengo ni idea de si lo van a seleccionar o no, pero claro, evidentemente de media está bastante bien para ser español, quiero decir, esa media está muy bien, no, no habrá muchos con esa media, o sea, Landa, Enrekman, no sé, algo así. Y luego por la temporada que está haciendo, y es que yo me aventuro a decir que si va al Mundial, hombre, de forma en principio no, de forma a lo mejor va mal, pero sea como sea el Mundial, pues sería, claro, candidato a poder ganarlo, probablemente. Bueno, Kobe protegiéndome. Vale, y yo quiero salir con Ayuso en cuanto haya ataques aquí. Pues venga, vamos allá. Ahí sale Benjamin Thomas. Vale, buen compañero de fuga para tirar para adelante, pero no muy bueno para pasar los tramos de pavé, me imagino. Madre mía, cómo sprinta tú a 70 por hora. Vale, cógete la rueda de él. A ver, engánchate. Ahora. Vale, pues a lo mejor le dejan ir, ¿eh? Ayusito. Bueno, va. Venga, a ver si le dejan. Mira, De Gent también. No sé si será Aimé o Thomas. Venga, a ver si remontamos. Jo, el sprint anterior lo quisiera repetir. Ya no puedo volver para atrás. Bueno, la fuga camina y no camina. Ni un minuto tiene de ventaja. Hay un grupo intermedio aquí con Imanol Erviti, Thomas De Gent. Ya. Y he puesto a Iván García Cortina a estorbar los relevos, por si acaso funciona, porque veo que no va para adelante y a mí me interesa mucho que esto vaya para adelante para pasar primero por los tramos de pavé. Aunque esté aquí, pues exactamente, Adrien Petit, Hulgar, Benjamin Thomas, no sé. Petit es bueno en el pavés, pero yo creo que podemos pasar primero, pero claro,
si el pelotón está tan cerca, pues yo no lo veo muy claro. De todas formas, etapa corta, quedan 130 kilómetros, no es una Rube, eso está bien. Pero a lo mejor estoy pensando que Ayuso pierde tiempo en la general. Va a ser difícil la general aquí, pero el objetivo es mejorar el Paves. Bueno, al final se unió la fuga entera, somos 8 ciclistas, el pelotón está a un minuto y Ayuso no tiene barras. Para que os hagáis a la idea un poco de cómo está siendo esto. No está teniendo ni barras ni nada. Hoy, aquí ya, con 70 y pico de media, no puede en el llano que rueda genial. O sea que el pelotón no está consintiendo. Voy a pasar por aquí primero, no me he fijado, 2 estrellas, vale. Pues voy a intentarlo, pero le voy a tener que dar todo el gel. Y aún así, bueno, todo el gel, todo no, pero casi. Y aún así, espérate tú, mira Petit, madre mía, vaya Jamelgo, el otro, el Benjamin Thomas, Ann. Venga, a ver si pasamos por ahí por la derecha, mira cómo va. Y no, claro, no he pasado primero porque me acabo de dormir. Claro. Pero César, madre mía, estoy empanadísimo. ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar? Otro de 2 estrellas, de la misma longitud además, de 1700 metros. Y yo no tengo más. Yo ya me he comido todo el gel azul. Vale, voy a intentar pasar, atacar aquí. Venga, a ver si paso primero ahora, sí. Va, ahora sí. Vale, sé el primero en atravesar un tramo de pavés de 1-2. Bien. A lo mejor eso ha sido una mejora de stat, ¿eh? Ojo ahí. Herbiti no ha aguantado el ritmo. Lawson Craddock tampoco. Estos son 900 metros y Ayuso ha recuperado bastante bien. Se nota la clase, la calidad, el poderío. Vamos, Ayuso. Madre mía, tú. ¿Cómo va? Venga, este no sé si era de nada, ¿no? No era ni de estrella ni nada. Posible, o de una, no sé, no me he fijado. Pero bueno, yo estoy más contento, que va recuperando. No lo relevo, no los estoy relevando. El pelotón está cerquísima. Y ahora ya lo siguiente es el habituallamiento. Queda bastante para que haya ahí un sprint, iba a decir. Un tramo de pavés, pero es después del habituallamiento. Venga, sigo aquí con vos. ¡Ahí va! ¡Ahí va, que me ha cogido el pelotón! ¡Ahí va! Vale, qué problema. Vamos a tirar con cortina a tope. ¿Estorba los relevos? No. Al 100%. Vale, y ahora necesito que alguien lo proteja, Ayuso. Que sea... Vale, vamos a dejar de proteger a Trentin. Protege aquí a Ayuso. Vale, a ver el habituallamiento. Esto era debut de habituallamiento, ¿verdad? Vale, pues todos gel azul. Vale, todos gel rojo. Medio minuto tiene ¿quién? Thomas De Gent y Benjamin Thomas. Vale. Vale, y ahora llega un sprint. Ahí está tirando cortina. Un sprint, digo, un tramo de pavés. Vale, ahí termina el habituallamiento. Nada, no los cogemos. Y yo gastaría mucho, Si meto un sprint aquí con Ayuso, a lo mejor puedo llegar a estar con ellos, pero luego no les remato. Así que creo que me quedo. Lo que pasa es que, claro, si me quedo aquí, Ayuso luego va a poder aguantar el resto de etapa con los mejores. No lo creo. A ver, buah, es que mira, este ya 3 estrellas, 2.400 metros. He hecho bien en no atacar con Ayuso aquí. Con que aguante me vale. Y espérate tú a ver si aguanta. Ha habido un pinchazo, creo. Vale, está tirando cortina. Creo que sobra, ya que tire. Déjalo estar. Aguanta sin límite. Vale. Mira Ayuso, sus barras. Vale, pero ahora es posible que ahora más o menos recupere. Más o menos, Sin barras y sin nada. Vamos, sin geles, aunque buah, van fundidos. Van fundidos. Tómate el gel, Brandon. Tómate el gel, Ayuso. Nos vamos a quedar, Kobe, tómate el gel. Omar Fraile ahí. Chino Chano. Este es que es 4 estrellas. De 2 kilómetros y medio. Vamos, Ayuso. No, nos vamos a quedar, ¿verdad? Sí que nos quedamos, sí. Bueno, ahora a lo mejor tiramos en el llano y entramos. Omar, a relevar. Venga, como pasó en el Tour de Francia. Esto era el sprint intermedio. Vale, casi estoy descolgado, pero no. Esto es el pelotón. Brandon McNulty aquí a mi lado, comentándome la jugada.
Ay, estoy aguantando a duras penas. Llega un tramo de pavés, a ver si podemos aguantar. No, aguantar estamos ya haciéndolo, no. No tirar aquí y progresar un poco. Omar, ven a protegerme. Ahí, ahí, gana posiciones, Ayuso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y esto es el... Esto es cabeza de carrera. De pronto como que qué ganas de atacar me están dando luego. Claro, ¿hay un tramo de pavés aquí? No, ¿no? Hay un tramo de pavés luego bien grande ahí. Bien largo. Claro, es el siguiente que viene. Vale. Vale, vuelve a atacar un Cofidis. Ahora Gel Valé. 55 kilómetros a meta. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Porque veo que se me queda Ayuso. Pero por otra parte, recupera bastante bien barras. Uf. Entramos en un tramo de pavés de 4 estrellas, pero solo 1.700 metros. Ya no me parece tan largo. Creo que va a aguantar Ayuso. He puesto a todos a proteger. A ver, vamos a ir así, sí. Sin acelerar. Sí, a todos. Me está protegiendo Omar Fraile, Trentin y Iván García Cortina. Tres ciclistas por lo menos. Vale, voy para atrás aquí. Ahí pasa Van der Poel. Vale, tengo que sprintar un pelín. Porque si no me quedo. Vamos, venga, que lo salvamos. Vamos, Ayuso, a tu ritmo. No quiero comer gel rojo, pero igual deberías. ¿Cuánto queda? Me queda una curva aquí y otra curva allá. Y creo que estamos. Venga. Vamos, Ayuso. Vamos. Aquí hay ahora un poco de tapón. Venga, estamos. Muy bien, Mateo Trentin, llevándome ahí. Casper Pedersen por aquí. A ver si veo algún nombre así de pavés que diga... Bueno, mira, Mike Tunisen, vale. Vale, y el campeón del mundo, Dylan Teuns. Aquí en el juego, Wasson Hagen. Vale. Bien, ¿se me ha quedado alguien? Pues no. Las barras sí se me van quedando, sí. Quedan 30 kilómetros a meta. Me he saltado algunos tramos de pavé porque no he hecho nada. Básicamente pasaba más o menos normal. Pues tampoco bajaban las barras de mis ciclistas ni nada. Y ahora hay un tramo de pavés aquí. Esto es cabeza de carrera. Y a ver cuántos son. 450 metros de dos estrellas. Para mí. Sencillo, asequible. He pasado, ¿no? Ya estaría. Vale. Fácil. Quedan 1, 2, 3 tramos. Haciendo esto a lo mejor puedo ir pasando primero por ellos. No quiero tampoco reventarle mucho porque me gustaría que llegase con el grupo. Y aquí, por cierto, todos a protegerme. O sea, esto es ayusísimo. Vale, otro tramo de pavés. Hay un grupama ahí delante. A ver cuánto... ¿Cuánto es esto? 1.300 metros. Venga, a ver si paso. Vamos, Ayuso. Venga, sprinta. Vamos, vamos, vamos. No sé si lo cojo, ¿eh? Ah, no, es un grupama. Es un Intermarché. Es Petit otra vez. Venga, como al inicio de la etapa. No sé si lo pillo. Vamos, vamos. Venga. Venga, quiero que sea marrón la carretera todo el rato. Vamos, vamos, vamos. Ah, no. ¿Por qué poco? Si me pide relevo ahora, qué duro es este deporte. Bueno, Champín en Pebel, 1.700 metros. Y aquí ya es supervivencia. Porque está Steuben delante. Ataca Van Aert, ¿vale? Aquí ya no es pasar primero, sino intentar aguantar. Como sea, mira, Benepul que va a Reventator. Vale, mi equipo bien, porque al fin y al cabo hay mucho especialista aquí dentro del Teama. En esta es el Lides. Pero... madre mía, qué rápido van. Aquí Christophe Laporte. Comete un poquito de gel, Ayuso. Venga, vamos, Moric, Madua, Oliver Nesden. 131 aquí, para. Venga, que te proteja la vida aquí entera todo el mundo. Vamos, Christoph no, Christoph déjale ahí tranquilo. Vale, se quedó Kobe, que vamos a ponerle en su historia de aguantar suavemente. Y por aquí va bien la cosa. Queda un tramo de pavés. Luego no sé si hay una cota, parece que sí. Un pequeño repecho. Muy ayusero eso, pero veremos porque a mí no me queda nada. O sea, no me quedan geles, me queda un poquito de gel rojo. Pero la barra azul está a merced de la IA. 76 ciclistas aquí. Me va protegiendo todo el mundo. No te creas. Trentin no quiere. Vale, vamos a ver ahora. Omar... Mira, vas a hacer una cosa, Omar. Te vas a tomar el gel. Vale, y te vas a poner a tirar como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque me apetece, básicamente. No por otra cosa. Cortina, te vas a tomar el gel azul. Vale, ya no hay más geles, ¿no? Christoph y Trentin van perfectos. Habrá que hacer un trenechito con ellos. 10 kilómetros a meta.
Vale, va, yo es que con Ayuso, digo, igual puedo pasar primero por el tramo de Pavés, pero esto no va a ser posible. ¿Qué va? Cortina Trentin, ¿eh? Vale, Cortina me está protegiendo a mí, no está protegiendo a Christoph. Protégeme a mí. También, todos ahí, a mí. Todos a mí, vamos. 1300 metros, bueno, 3 estrellas, bueno, igual sobrevivimos. Pero como hay ataques o cosas así, pues espérate tú la barra azul. Aún así está aguantando bien. Ayuso aguantando muy bien. McNulty también. Creo que lo hizo bien también en la etapa del Tour. Buah, por los pelos, ¿eh? Miramos para atrás. Pero hay 120 aquí. 5 kilómetros a meta. Yo creo que el equipo... esto, bueno, no sé si ganarlo porque, mira, está Steuben y está, está Edward Thunes. Dos del Trek. Mira, vamos a hacer una cosa. Va a coger Trentin y va a atacar. Vale, y va a atacar con Cortina. No, déjalo así. Déjalo así. Vale, Christoph en un momento dado me va a proteger a mí también. Sí, Cortina va a atacar. Vale. Y a lo mejor cambio a Christoph a manejarle si puedo ganar la etapa. Quedan 4 kilómetros a meta. Va. Venga, Ayuso. Vale, ellos ya van sprintando. Está atacando Mateo Trentin. Sale súper fuerte. Vale, yo voy a ir comiendo un poco de gel. Christoph protegiéndome, pero bueno, Christoph está para poder ganar la etapa. Voy a comer entero el gel. Vale, ahí está Mateo Trentin. Vale, vamos a darle el gel. Vale, aquí vamos a dar geles rojos a todos. Sí, me voy a venir con Christoph, que se tiene que tomar el gel azul. Vale. Tómate todo el gel. Trentin ahí tirando con los dos de Trek. Acaba de atacar un Ineos. Molaría que Christoph ganase esto, ¿eh? Ahí sigue atacando Trentin. Vale, mira, vas a atacar. Ataca a Christoph. A rueda de Steuben. Vale, come. Va, va, va. Mira para atrás. Ojo que tenemos aquí la victoria con Alexander Christoph. Antes de nada, espera, 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 espera. Haz esto. Ayuso, sprinta. Ataca, va, sí. Trentin, atacáis todos al ataque. Vale, y ahora viene Christoph. Venga, para rematar la jugada, yo creo que gana. ¡No! ¡Oh, que vienen! ¡No! Sí, gana. Como venía Colbrelli y Arnaud Demar. Alza los brazos. Alexander Christoph. Qué bien, claro. Tenía el gran día. Él también muy bien el trabajo de Mateo Trentin. Y victoria para el Teama. Vale, completamos un poco así cosas de la serie. No solo es Ayuso, sino que también el equipo es Coral, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una foto y vamos al podio. Bien, oye, bien. Yo quisiera volver a la primera etapa a hacer el sprint otra vez, pero bueno. En el podio de la victoria para Alexander Christoph. Sigue líder de la general Arnaud Demar. También líder de los puntos. El mejor escalador es Kobe. Y el mejor joven, Tadej Pogačar, que está en carrera. Iba a decir flamante ganador del Tour, pero no, lo ganó Roglic. Bueno, pues coge bonificación Christoph, que vamos a ver cómo está en la general. En realidad vamos a ver cómo está en la general un poco todo, porque Christoph, vale, está segundo. Y Ayuso está 25º a 14 segundos. Bueno, pues oye, pues vale. Aquí Ayuso no ha cogido puntos, los habrá cogido Christoph alguno que otro. Pogačar, que ha cogido 6. Debe ser que es que ha sprintado bien ahí, estaba en el sprint. Y bueno, final en Arenberg. Ahora, creo que esta es más fácil y ya hay 5 tramos de pavés, no hay 18, como quien dice, así que nada, voy a correrla y a ver qué tal. Bueno, tenemos sendos menos 1 con McNulty y con Ayuso, que están además fatigados. Kobe está pletórico. Y bueno, Cortina con la caída. Christoph está a tope, también otra vez favorito para ganar hoy. Y no sé a quién elegir. Bueno, vamos a elegir a Ayuso. Ayuso a la fuga. Es que se va. Yo no lo veo. Lo veo y no lo veo. Porque la IA me puede fundir lo justo como para que se vuelva al pelotón. Así que creo que lo mejor es quedarse. Sí, hay que salvar esta etapa con él. Y luego en las otras dos, pues bueno, la crono intentar hacerla muy bien y la segunda etapa ganarla con Ayuso, o intentarlo. Así que... y claro, la general va a ser difícil, pero...
Es que el primer tramo de Pavés está lejísimos. Yo no lo veo. ¿Metemos en la fuga? Venga, voy a meter en la fuga. Voy a intentarlo, al menos que salga los ataques. Y ya está, ya está. Venga, a ver si... yo estoy con Ayuso, ¿no? Vamos a cogernos a Christoph, por ejemplo. Vale, Ayuso, que salga los ataques. ¿Qué haces? Ahí va, que ha atacado. ¿Por qué? Ayuso, Christoph. Y qué zapatiesto hay aquí, ¿no? Kinnicky, Terpstra y Ayuso. Vaya combinación. Ajá. Está aquí Ayuso. Es que está atacando Matías Nosgar del Movistar. Y se están yendo todos los sprinters. Mira, Ayuso también. Vale, a ver. Christoph, para. Deja estar, deja a los chavales que camelen. Ahí, déjalo así. Vale, pues no sé qué hacen. Bueno, espérate, si es que estamos en un grupo, ¿no? Ajá. Vale, relevar a los rivales todos. Vale, sí, esto es una fuga. Hombre, te diré. Es una fuga, ¿eh? Pues, Christoph, tienes que proteger a Ayuso. Vale, está aquí todo Dios. O sea, está el líder. Está Colbrelli. Vamos, está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, que es Valerini. El quinto, que es Pedersen. Vale, un minuto de ventaja y un cuarta. Que nos da igual. Claro, y es que detrás, ¿quién tira? Vamos a verlo, porque aquí sí, ahora sí que se pueden también estorbar los relevos. Buah, el 1X y el no sé qué. Y Cofidis, ¿no? Que no han entrado en la fuga. Vamos a estorbar los relevos. Con Trentin. Vale, está tirando también Jumbo. Un minuto tienen. Y aquí, relevar a los rivales, sí. Bueno, Christoph, claro, protegerme no me puede proteger porque... Ayuso tiene que tirar, es un lío esto siempre. O sea, no puedes poner... Es que no sé esto cómo se podría hacer. Bueno, sí, Christoph a tirar y Ayuso que no tire, sería la cosa. Sí, serían aguanta sin límite y no sé qué. Están sprintando por la montaña. Vale, a mí no me interesa, me da igual. Vale, pasa ahí para no perder comba. Son rapidísimos todos estos, es que hay aquí de todo, ¿eh? Vale, entonces lo dicho, Christoph tirando y Ayuso, ¿no? Sería la situación, ¿sí? Entonces Ayuso habría que dejarle aguanta sin límite. Así, Christoph tirando. Y a ver si así no se molestan. Oye, buena situación de carrera, 1.42. Estorba los relevos Trentin. No sé si ponemos a más gente a estorbar relevos también funciona. O sea, dices, pues en lugar de 1.40 de ventaja, 2.30 o algo así. Bueno. Pues vamos a verlo. Bien, hay un sprint intermedio, luego el avituallamiento y luego tramo de pavés. Bien. Estamos pasando por Roubaix, precisamente. Quedan 90 kilómetros a meta. Va bien la cosa. 2.22 ahora mismo. Hay un sprint intermedio donde Christoph creo que se va a pegar el calentón. Y me parece bien, pero yo quiero que Ayuso no sprinte. Lo he puesto a relevar a Ayuso para ver si aumenta la diferencia, porque hemos llegado a tener 3 minutos y pico y ha empezado a bajar. Y total, Ayuso va bastante bien de barras. Sí, para lo que yo quiero hacer hoy aquí, me sirve ya ir tirando y todo. Bueno, pues pasa aquí Christoph cuarto. Vale, lo mejor es que seguimos en la fuga. 2.28, 2.30, 2.40, vale, 2.38... Vale, Omar Fraile y McNulty estorbando los relevos. Ayuso y Christoph relevando aquí. Les voy a dar los geles yo, ya, sí. Más pronto que tarde, a estos también. Vale, aquí igual. Geles rojos. Y geles rojos, bien. Y ahora ya lo siguiente. El siguiente ítem es un tramo de pavés donde Ayuso va a atacar. Entonces lo vamos a hacer ahora mismo ya. Vale. Para, Ayuso, no te calientes. Así. Vale, está ahí el tramo, ¿no? Si entramos ahí... No, todavía no. A ver... Se estrecha... No lo conozco, no sé qué es esto, a ver... ¿Cuánto es? 1100. Hombre, si es el Carrefour, pero... El Carrefour de palo, ¿no? Porque esto, 1100 metros, dos estrellas, no es lo suyo.
Vale, voy primer sin atacar. Vale. Bien, así guardo bastante. Paso primero. Vale, he pasado primero. Esto está clarísimo. Vale, para. 2 minutos, bueno, pues ahora os comento que queda bastante hasta el siguiente. Pues ya hemos llegado al siguiente tramo de pavés, a 45 kilómetros de meta. Ahí entramos. Ahora no entro primero. Mosen Pebel, 1100 metros. Ah, esto va a ser dificilísimo. Mira, es que... aquí voy para atrás, tío. Ellos son mucho mejores. Ganan más velocidad. Nada, nada. Este no puedo. Podría haber... bueno, me podría haber escapado antes. Claro. Es así. Nada, te lo apuntas, ¿eh? Si lo queréis hacer en casa, pues eso, ataca un poco antes y ya está. Aquí viene otro tramo. No he atacado antes porque si no es que no llegaba. Y aquí versé mil... oh, 4 estrellas, nada. Nada, es que, mira, yo voy sprintando ahora mismo. Esto es sprintando Ayuso, ¿eh? Y voy con ellos, o sea, no hay más. A lo mejor paso primero, pues yo qué sé. Se puede, a lo mejor se puede, pero... no veo ni las barras como vibra. Que eso ha sido una magnífica idea. Vamos. He pasado primero, mira. Soy el primero en atravesar un tramo de 4 estrellas. La primera vez que lo hago, Madre mía, qué calidad. Viene el pelotón pisándonos los talones. Ayuso y Christoph, que ahora no han tirado. Han estado un poquito tranquilos. Y estos son 3 estrellas, vale. Venga, vamos Ayuso, a ver si puedes pasar primero otra vez. 1300 metros. También es ir ganando un poco, o sea, tomando distancias de estos, a ver cuántos son 1300 metros respecto a barras y respecto a cosas. Pero bueno, claro, es que no tiene calidad. Ojo, no tiene calidad y uso suficiente, pero mira, ya va mejor, He vuelto a pasar primero por aquí también. Tenemos muy poquito pavés. Si lo mejoras en pavés, te haces un bicharraco aquí también, Está clarísimo. Bueno, 1 minuto tiene el pelotón, 30 kilómetros a meta. Yo aquí digo, no releves a nadie. Dice, limítate a proteger a tus jefes de fila. Eso, Christoph, ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, aunque Christoph va genial. O sea, Christoph va para ganar esto hoy, Voy a intentarlo, incluso a ver si lo puedo hacer con un ataque o algo así. Míralo, va ahí detrás con Demar y con Colbrelli. No va tirando ninguno de ellos. Y Ayuso va haciendo de gregario. Hay un tramo brutal ahí de pavés. A ver si podemos llegar ahí en la fuga con estos 20 ciclistas. Y me cojo a Christoph e intento ganar con él la etapa, porque es que Ayuso... bueno, Ayuso le podría proteger. Si me tomo el gel... es que tengo muy poquita barra azul. Ya viene el pelotón. Ha habido un ataque ahí de Van Gestel. 20 kilómetros a meta. Nada, de momento no hay tramo de pavés ni hay nada aquí. Y... ¿estamos en el pelotón? No, parecía. Parecía, esto relevando, vamos, estorbando relevos. Ayuso se va a tomar el gel, se va a tener que tomar el gel antes del tramo, porque si no vamos a petar. Me imagino que será durillo el tramo. A ver, 15 kilómetros de meta, ahí hay ataques. Christoph igual debería salir a eso, A ver, vamos a comer un poco. Así. Colbrelli, Mats Pedersen, Valerini. Vamos rapidísimo ahora mismo. Jordi Meus aquí. Vale. ¿Este es el tramo? Sí, tiene toda la pinta. Giro a la izquierda. Venga, casi. A ver cuánto es esto. ¿Serán 2 kilómetros? Me da miedo si son 2 kilómetros. ¡Ju! 3.700. Buah, me despido aquí, con Ayuso. Nada, deja que se vayan. Deja que se vayan, vale. Pff, ni de broma. Vale, vamos con Christoph a ver si podemos ganar la etapa con él. Venga, va. Si tú eres grande de mar, Christoph más. Míralo, mira qué cuerpos tienen. Me están dando ganas de atacar, Solo por la risa, sí, vamos a atacar. A intentar ganar a lo grande. No en el sprint. Vamos. Bien, Alexander, vamos. 5 segundos. 7 segundos con el grupo de Colbrelli. Cómo vibra el mando, es increíble, mola muchísimo. A ver, mira para atrás.
Vale, me pego aquí la pesadilla. Vale. Claro, ya no sprintes. Guárdate el gel. Viene Van der Poel por detrás. El pobre Ayuso, pues yo qué sé. Dale el gel, dale gregarios, dale cosas. Aquí proteger a Ayuso. Aquí tomar geles. Toma el azul, el azul, el azul. Kobe los tenía abandonados 50 segundos. Luego viene Van Aert aquí con Turgis, Van Barle, Degenkol. Vale, 24 segundos hemos abierto de diferencia. Y ahora hay que rodar 10 kilómetros a meta. Ahora, Christoph, a rodar en el llano. Tienes barra azul de sobra. Venga, vamos. Lo que pasa es que voy reventado. Voy a darle un pelín de gel rojo para que no vaya con esa animación. Ahora, ahora, ahí. Venga, una crono, sí, 26 segundos con el grupo de Asgreen, Colbrelli, De Mar. Vamos. Pues eso, un prólogo. Christoph, venga. Entra el viento, no sé ni de dónde, pero sopla mogollón. Mira, Van Aert ahí a 30 segundos. Vale, me queda mucho gel rojo. Mucho gel azul, quería decir. Vale, por aquí Trentin, Kobe, Fraile, McNulty, Ayuso, Ayuso, hasta luego, Mari Carmen, sí, por la general y por todo. Vale, pero he pasado primero por un tramo de 4 estrellas, ahí es nada. Vale, Kobe, tómate el gel, Omar, McNulty, Cortina va en butaca, el pobre. Vale, Van der Poel, tal, nada, venga, tira, 7 kilómetros, ¿aguantamos así con este ritmo? Yendo a tope. Vamos con el control. Ahí va. Viene Van Gestel, De Brient. Vale, baja un poco. Baja ahí, baja ahí. Sí, sí, baja, baja. Ahí, una media luna de barra amarilla. Ahí, controlando las diferencias. Sí, 26 segundos. Está haciendo la gesta Christoph, lo está intentando al menos. Venga, sube un poco el ritmo. 5 kilómetros a meta. Vale. Viene Lampard, ¿con quién más? Vale. Viene, viene, viene fuerte. Me queda el gel, me queda barra. 3 kilómetros. Ojo que viene Lampard. Qué bonito tú. Vienen más ciclistas, tío. Viene Steuben, Van der Poel. Ojo que me cogen, ¿eh? Ojo que me cogen, que van fuerte. 16 segundos. Yo con el control, míralo, ¿eh? No puedo ir más rápido, tío. 14 segundos. A ver, me queda el gel rojo también. Vete tomándotelo. Vienen, pero yo creo que vienen reventados. Ahí va, que no me va el gel. O sí, ahora, venga, rellénate la barra. Pero qué poco se llena. Come geles como si no hubiera un mañana. Menos mal que hay una curva. Vamos, vamos, come todo. Come aquí también. Que vienen. Que vienen. ¿Tendrán sprint ellos? ¿Lo tendrá Christoph? Venga, sí, sí va a ganar, sí va a ganar. Gana Christoph la segunda etapa. Madre mía, el Tour de Christoph. Qué fácil. Lo ha hecho. Qué bonito, qué hermoso, tío. ¿Ayuso podrá hacer esto aquí en el juego? Qué guapo. Mejor que no lo haga, también te digo, pues si no le quita el romanticismo, pero yo creo que encima se pone el líder, Christoph. Claro, ahora molaría que para la siguiente etapa ahí retenerle el liderato, pero es que hay puertos de segunda y todo, y luego una crono. No sé cómo lo haré, pero bueno, yo dejo aquí de grabar y ya barruntaré a ver cómo podemos hacer esto para resolver el Eurotour este, que está siendo muy divertido, la verdad. Sí. Y habrá que esperar al final. Ahí está la victoria de Christoph, líder de la general, de los puntos. Kobe aquí y Jordi Meus como mejor joven. Digo que habrá que esperar al final del este para ver si Ayuso ha mejorado mucho o no con el pavés y tal. Bastante habrá mejorado, ¿eh? Vale, pues 17 segundos les ha sacado. Ayuso ha llegado a 3.24, McNulty a 2.34. Vale, la general pues que está así. 23 segundos le saca a De Mar. Ayuso está a 3.44, muy lejos. Sí, McNulty igual. Estamos fuera de la general probablemente ya por siempre aquí, para lo que queda. Vale, en puntos aquí Kobe tiene tal. Christoph y De Mar en una lucha férrea.
Vale, Jordi Meus, Pogacar, Pitcock, Turner y aquí el equipo de AMA está decimoquinto, si lo que tú quieras, pero tenemos el liderato nosotros, o sea, y mira, Ayuso y Cristo, pues los mejores. Vale, sigue Ayuso tercero, el equipo sigue quinto, lo he quitado, pero quiero, bueno, no. ¿Seguro que quiere salir? No, ya lo veremos. El próximo día, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puertos. 10 puertos en 153 kilómetros. Vale, bien, lo veremos el próximo día. Esto y esto, veremos los stats de Ayuso y nos prepararemos para otra vuelta por etapas, que es el, ¿cómo se llama? Open Tour, creo. Que esa es más de montaña, más clásica. Digo, de una vuelta de 5 etapas. Con su montaña y tal, lo que pasa es que ahí Ayuso ya no va a tener el pico de forma siquiera verdecito, o sea, va a estar bastante mal, pero veremos si su calidad contrarresta eso. Así que nada, yo lo dejo por aquí, espero que os haya molado el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente, adiós, chao.